tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Les saluda Rogelio Pérez de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y les da la más cordial bienvenida a su programa Conoce Tus Derechos. Me da mucho gusto tener aquí en el foro, ¿no?, a invitados especiales y también a lo que son los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas. También los saludamos, ¿qué tal, cómo están? Y también saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Iniciando con toda la semana, pues sí, estamos muy contentos de estar otro lunes en el programa de Conoce Tus Derechos. También tenemos ahí a Facebook Live, entonces para que les mandemos un saludo. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien, bien interesante. Así es, Nat. Y bueno, pues a todos nuestros amigos les decimos que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas ahí en el Facebook Live o también por la transmisión de DGES TV. Y sí, efectivamente, un tema interesante, importante también de saber si es que lo conocemos, porque pues sí, no es muy, muy conocido, no está muy de moda, pero es muy importante. Y esto es el derecho a la verdad. Y por derecho a la verdad, ¿qué es lo que tenemos preparado, Nat? Sí, justo, ¿qué es lo que entendemos a lo mejor por derecho a la verdad? Te voy a ser 100% sincera. Cuando vi en el calendario que nos tocaba este tema, dije, bueno, ¿de qué se trata el derecho a la verdad? Así como yo no sabía de qué se trataba, seguro, ¿no?, muchos de los que nos están viendo tampoco conocen, ¿no?, qué es este derecho a la verdad. Entonces, si me pueden ayudar con la infografía número uno, por favor, para ver más o menos de qué se trata e ir conformando nuestro aprendizaje del día de hoy. Bueno, el derecho a la verdad se invoca a menudo en el contexto de violaciones manifiestas a los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. Las víctimas y los parientes de las víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestro, ¿no?, y también de torturas, necesitan saber qué es lo que sucedió. El derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron a las personas, los quienes participaron en ellas y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y de la motivación, lo que los llevó a hacer esto. Entonces, bueno, podemos revisar, ¿no?, que aquí a lo mejor el derecho a la verdad, ¿no?, con tantas desapariciones que hay en nuestro país, con tantas víctimas de secuestro, ¿es un derecho que se está llevando a cabo o que no se está llevando a cabo? Así es, sí, efectivamente, con todos esos casos, ¿verdad? Pero bueno, también nos dice lo que es la doctrina jurídica, que bueno, este derecho a la verdad también lo podemos ver en diferentes ámbitos. Y en uno de ellos es el que vamos a tratar de aquí, en la comunidad escolar. ¿Cómo es que vemos este derecho a la verdad en nuestras escuelas? En las escuelas secundarias técnicas, ¿cómo lo vivimos en la familia? ¿Cómo lo vivimos también con directivos, con profesores, con docentes? Y bueno, Nat, ¿qué te parece si nos compartes también qué entendemos por verdad? La tenemos desde aquí. ¿Qué entendemos por verdad? Pues mira, aquí tenemos la definición de verdad del diccionario de la Real Academia, ¿no? Nos da algunas posibles definiciones. Conformidad de las cosas con el concepto de que ellas forman la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o con lo que se piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente y cualidad de veraz. Entonces, además de ser un valor, ¿no?, una responsabilidad, ya entendemos que también es un derecho humano este derecho a la verdad. Quisiéramos que ustedes también nos compartieran ahí en sus comentarios, que nos puedan decir qué entienden ustedes por verdad, cómo es que la viven, cómo es que también la fomentan y bueno, pues poder compartir con nosotros esta información. Nat, también te puedo decir que este derecho a la verdad pues tiene un fundamento jurídico, ¿no?, que ahorita más adelante lo vamos a platicar para que lo conozcan nuestros amigos. Perfecto, Roger, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a ver por qué Naciones Unidas, ¿no?, toma este día, ¿no?, justo conmemora un día, ¿no?, pide a las naciones un día para que conmemoremos a lo mejor este derecho a la verdad. Y si me ayudan por favor con la infografía número 2, ahí vemos que es reciente, el 21 de diciembre del 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.
Por favor, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, y en Twitter, @comisdh. Ahí estamos pendientes de sus respuestas. Pues ahí están nuestros contactos, Nat, y efectivamente, ¿no? Muy conocidos es el derecho a la educación, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, ¿no? Ahora también se habla de un derecho ya también al internet. Pero bueno, pues este derecho a la verdad es poco conocido, es recientemente que Naciones Unidas lo acaba de incorporar también al catálogo, y creo que también es muy importante fomentar este derecho humano. Y te comentaba, Nat, si me lo permites, que pudiéramos compartirles, ¿no?, el fundamento jurídico que está en la Convención Americana de los Derechos Humanos. En su artículo 25 hablamos de una protección judicial, que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, bio o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Entonces, pues sí, efectivamente todos tenemos derecho a poder saber qué es lo que pasa en cada una de las circunstancias, en cada una de las problemáticas. Y pues para eso también hemos invitado, ¿no?, a dos personas, a dos papás, que nos van a compartir también, ¿no?, su vivencia con este también derecho a la verdad. Saludamos a Katia Cid. ¿Qué tal? A Edgar Lugo, son papás de Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, a quien también mandamos saludos a todos esa comunidad escolar. Pues Katia y Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿No? Gracias a ustedes por invitarnos. No, pues este programa es de todos ustedes, de todos nuestros televidentes, porque todos tenemos que vivir esta cultura de los derechos humanos. Y nos da mucho gusto, ¿por qué? Porque desde su perspectiva, ¿no?, como papás, quisiéramos que también nos compartieran, ¿no?, esta vivencia de qué entendemos por este derecho a la verdad, ¿no?, la verdad que ustedes también fomentan en sus hijos. Y bueno, ¿qué les parece si en un primer momento nos vamos presentando, nos comentan, ¿no?, sus hijos, cuántos años tienen, qué año escolar cursan, ¿no?, para que podamos también ir viendo en contexto estas preguntas. Adelante. Okay. Por favor. Bueno. Pues nosotros tenemos dos hijas, la mayor está cursando el primer grado de preparatoria y la menor está en tercer año de secundaria, exactamente aquí en la secundaria técnica 6, en la Sor Juana. Para mí como mamá realmente ha sido más que un derecho, más bien es un principio de familia. Desde que mis hijas eran pequeñas, porque yo he estado dedicada a la casa, he tenido el tiempo para poder hablar con ellas de todas las cosas. Cuando están chiquititas, pues explicar lo más elemental, vamos a ir a tal lado, se va a hacer esto, va a pasar esto. Cuando yo estoy triste, pues decir estoy triste por esta o cual razón, y eso ha permitido que ellas aprendan a expresar sus ideas y a relacionar, relacionar el ambiente con sus emociones. Y se va propiciando que cuando tenemos algún problema, no es, tú no sabes, o vas a hacer esto porque lo digo yo, o es que yo quiero, sino más bien, mira, nos conviene por esta situación, es importante hacerlo por esto. Y entonces cuando vamos haciendo esta relación de explicar las cosas, como que se genera comunicación, creo yo, y eso redunda en confianza. Y entonces, pues como todos los niños, cuando eran niñas, pues sí te llegaron a decir alguna mentira, pero mínimo, ¿no? Yo creo realmente como principio de familia funciona. Y entonces cuando te cuentan cosas de la escuela, pues tú lo ves, lo crees y lo entiendes, porque ya tienes desde la casa como que esa costumbre, ¿no? Oigan, pues bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, retomo unos puntos muy importantes que nos menciona Katia, ¿no? Que la verdad, para su familia es como es un principio de familia, ¿no? Es a lo mejor esa columna que nos ayuda como a construir una relación a lo mejor fuerte, ¿no? Creo que también, no sé, en todas las familias mexicanas, a lo mejor, ¿no?, deberíamos de tener y retomar
este principio de familia. Y bueno, yo les quisiera preguntar, a lo mejor nos dicen, bueno, nosotros nos hemos conducido, ¿no?, siempre con la verdad, pero ¿qué pasa a lo mejor cuando los cachamos, ¿no?, diciendo a lo mejor alguna mentirilla, que por más piadosa que sea, es mentira, ¿no? Entonces, ustedes ahí, ¿cómo le hacen? ¿Cómo detectan a lo mejor que les están diciendo alguna verdad a medias? Sí, mira, básicamente uno va conociendo, ¿no?, nunca acaba de conocer a los hijos uno, pero uno va conociendo en su mayoría, ¿no?, el desarrollo que van teniendo, la manera en que te hablan, la manera en que hacen los gestos, o sea, es algo que tú aprendes con la convivencia diaria. Cuando tú lo conoces a tu hija, pues ya sabes que como que hay algo raro, ¿no? Hay veces que le preguntas, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, ¿qué pasó con esto? Y cuando te empieza a decir, ah, sí, cuando empieza a cambiar las respuestas acostumbradas es cuando empiezas a detectar esta forma de que hay algo que está pasando, ¿no? Entonces ahí es cuando, bueno, pues uno tiene que interactuar con ellos para tratar de encontrar la falla, el problema o la mentirilla que hay que encontrarle y tratar de resolverla, ¿no? El trabajo como padres, pues es la convivencia y el conocerlos, ¿no? El poderlos apoyar. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es siempre trabajar esta parte de decir las cosas como pasan, ¿no? Hay cosas que sí, por la edad, pues no podremos manejarlas tal cual, ¿no? Pero que ellos tienen que saber en su nivel qué está pasando, ¿no? A mí se me ocurre este asunto de bajar la verdad, en el caso de las secundarias, por ejemplo, el concurso este de Comipens, ¿no? ¿Por qué? Porque esto afecta drásticamente su desarrollo de como estudiantes a partir de media superior para adelante, ¿no? Si tienen una mala elección, ya saben qué puede pasar, ¿no? Entonces, este asunto es una parte que no hay que ocultarles, ¿no? Desde el principio, nosotros le dijimos a las niñas, oye, pues viene un concurso. La palabra concurso quiere decir que hay una competencia, quiere decir que hay ganadores y hay perdedores. Y entonces ahí viene todo este desarrollo y trabajo que tienes que hacer con ellos. Sí, es muy importante, ¿no?, lo que nos comentan, esta intervención a lo mejor que ellos hacen cuando notan, ¿no?, que hay ahí por ahí una verdad a medias. También retomo la buena comunicación, ¿no?, que deberíamos de tener también en todas las familias. Bueno, también pasándonos un poco más a lo mejor a la vida escolar de sus hijas y de ustedes como padres de familia, me gustaría que me comentaran que si ustedes consideran a lo mejor, ¿no?, que en la escuela respetan este derecho. ¿O lo fomentan también, ¿no? Pues si lo fomentan o a lo mejor o lo respetan? Pues, ¿sabes? Yo creo que hay una apertura bien importante a muchos temas que antes, bueno, creo que ya ni hay temas tabú, ¿no? Ya todo se habla. Entonces, eso pues tiene una ventaja muy grande, porque claro que entre más informada esté la gente, en teoría por lo menos, entre más informado estés, pues con más inteligencia vas a decidir. Entonces, bueno, ese es un principio muy bueno. Pero también vemos que en la convivencia en la escuela muchas veces no está manejada de la misma manera esta cuestión de la verdad, ¿no? O sea, se facilita muchísimo para muchos estudiantes, ya no podemos decir niños, digamos estudiantes en la secundaria, esta cuestión de justificar simplemente, no traje la tarea, se me olvidó el cuaderno, cuando la tarea nunca estuvo hecha, ¿no? Es que me enfermé, cuando en realidad simplemente no quise entrar. Y cosas así, ¿no? Entonces, se debería tener una cantidad de valor para civil, sería, para poder enfrentar simplemente los hechos, ¿no? Bueno, no hice la tarea, quiero una oportunidad, ¿no?, para hacerla o lo que quiera hacer. Y ya en las relaciones, en el salón, yo sí te puedo decir que la verdad la experiencia no es muy positiva, porque en el caso de mi hija, la que ahorita está estudiando, ha habido momentos donde le dicen, abusada de Rebeca, no vayas a decir. O sea, por algo que ella vio y pues o por algo que ella escuchó. Entonces, por supuesto que también ni mi hija ni ningún otro alumno tiene derecho de usar la información que conoce para poder afectar a otra persona, ¿no? Pero eso ya sería
ella la que tendría que tomar la decisión, ¿no? Pero no manejar que no puedes decir la verdad, ¿no? O sea, ahí a veces caemos en ese tipo de situaciones. Sí, efectivamente, Katia, ¿no? Ya estamos adentrándonos, uh-huh, ¿no? A lo que este derecho a la verdad significa y cómo es que lo vivimos día a día, ¿no? En situaciones no tan sencillas como eso que nos estás mencionando, ¿no? Situaciones en la escuela, en el salón, en el grupo de amigos, que bueno, por no ser excluido, por no entrar en problemas con sus compañeros, se tienen que guardar cosas, ¿no? Entonces ya no se está respetando este derecho a la verdad, al igual como otras problemáticas, ¿no? Muy de moda, ¿no? El bullying, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El bullying, bueno, pues efectivamente hay varios actores, hay varios involucrados en esa problemática, ¿no? Está la víctima, obviamente, están los generadores de violencia y también están las personas terceros que nada más no tienen, digamos, una definición, pero están también involucrados porque no hacen nada, ¿no? Porque no lo denuncian y también a lo mejor nada más con burlas o risas están interviniendo también en esa problemática. Aquí, con respecto al derecho a la verdad, ¿no? Y este principio que me gustó mucho, que también lo están manejando como principio de familia, ¿no? Queremos preguntarles a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que fomentan este derecho a la verdad para tener 100% certeza de lo que les dicen sus hijas, ¿no? Y entonces, en caso de ser víctima o en caso de ser generadoras de violencia o omisas en esta problemática de bullying, ¿cómo es que, ¿no? rescatan? Ustedes dicen, sí, mi hija tiene totalmente no la verdad, yo le creo lo que me está diciendo, la apoyo de esta manera, ¿no? Y podamos solucionar el problema juntos. ¿Cómo es que ustedes fomentan este derecho a la verdad? Bueno, yo creo que hay en la historia de la familia, del diario vivir, hay un tiempo donde tú vas generando la confianza, ¿no? Cuando ya van a entrar a la escuela, me explico, apenas comenzando su vida escolar, se les tiene que explicar, o por lo menos así lo hicimos nosotros, ¿sabes qué? Pueden pasar cierta cantidad de cosas, es decir, va a haber gente a la que le caigas muy bien, gente que te aprecie mucho, gente a la que le caigas mal, eso es absolutamente normal y es lo que va a pasar. Le puedes caer mal por cuánto mides, cuánto pesas, porque te hablas o porque te callas o por lo que sea, porque respiras, puedes caer mal, o sea, no hay problema. Eso no quiere decir que tú estés haciendo algo mal. Simplemente así sucede, la vida es así, no le caemos bien a toda la gente. Entonces, cuando pase eso, empiézanoslo a comentar inmediatamente. No creas que es una cosa vergonzosa o no creas que es algo incorrecto que tienes que ocultar, sino al contrario, tú lo manifiestas. Sí pasó, ¿no? Cuando una de mis hijas, la mayor, cuando estaba en el kinder, tenía un compañero que por todo le jalaba el cabello. Y pasaba ella y le jalaba el cabello. Y estaba en la clase y le jalaba el cabello. Entonces ella se quejaba con la maestra. La maestra le decía, niño, por favor, mira, déjale su cabello, respétala. Y el niño sí está bien. Y se quedaba un rato tranquilo y después iba y le volvía a jalar el cabello. Con el paso del tiempo, yo un día, en una sesión de esas que van los papás a ver cómo trabajan los niños, entonces yo vi al niño y me di cuenta que lo que pasaba es que al niño le gustaba a mi hija. Y como no sabía expresar esa emoción o ese sentimiento, él iba y le llamaba la atención jalándole el cabello. Entonces, cuando yo en ese momento no dije nada, cuando llegamos a la casa le dije, ¿sabes qué pasa? Es que le encanta tu trenza, mija. Le caes bien, le gustas, pero no tiene nada contra ti. Entonces, cuando él voltee, salúdalo. Antes de que él llegue y te jale, llega tú y salúdalo. Y vas a ver que ya no te va a hacer nada porque ya logró lo que quería, que era que tú le hicieras caso. Entonces, era como experimento, porque digo, igual y podía haberme equivocado, pero qué bueno que no me equivoqué. Entonces, ella ya tuvo la experiencia de llegar y saludar al niño primero, el niño, pues hola, ¿qué tal? Y todo, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, con esos detalles, ellos van teniendo confianza de decirte, ahora me está pasando esto, y ahora me está pasando lo otro, y ahora estoy viendo esto, y como que se va generando una historia de experiencias y ya es como se genera esta cuestión, ¿no? Una vez también me pasó con la otra niña, la que tengo en secundaria, que se le olvidó pedirme la firma para una tarea. Y entonces se le hizo bastante fácil falsificar mi firma. Cosa entonces, que no pasa. Cosa que nadie hace en este mundo, ¿no? Eso fue un rarísimo. Entonces, me acuerdo que fuimos a la firma de boletas. Estuvo muy extraordinario porque fuimos a la firma de boletas
Y está mi esposo firmando la boleta y le digo, espérate, está muy fea la banca, déjame sacar un cuaderno. Y entonces saco un cuaderno y lo abro para que no sea sobre el plástico, sino en las hojas. Y le atino exactamente a la firma. O sea, abro y veo y digo, esa no es mi firma. Y digo, no, no es. Y digo, fírmale la boleta y luego arreglamos. Y en ese momento me sentí yo muy mal y se lo hice saber. Cuando ya acabamos la firma de boletas y todo, le digo, no entiendo cómo puede haber en este mundo una razón para que me mientas así. Si tú me tenías que haber dicho, es que se me olvidó y ya estaba yo aquí en la escuela. Le digo, pues se le dice a la maestra, maestra, se me olvidó. Le digo, esa no es mi firma. Y eso no me pareció. Y estuve, realmente me sorprendió, ¿no? Y ella se sorprendió más de lo mucho que me decepcionó el asunto. Y entonces yo creo que fue un aprendizaje para las dos, ¿no? Porque a mí nunca se me hubiera ocurrido que ella falsificara mi firma, ¿no? Todo lo único que hizo fue agarró y órales, ¿no? Y entonces, y de ahí en adelante, pues ya yo empecé. No hay nada que firmar, no hay nada que firmar. Y ya, entonces, con eso ya más o menos arreglamos, por lo menos hasta ahorita. Ya no he visto nada, no he sabido de otra falsificación, ¿no? De alguna otra firma. Pues, muchísimas gracias. A lo mejor pueden servir, ¿no? Hasta como de tips para los padres de familia que nos están viendo, para los docentes también, para saber a lo mejor cómo ir guiando, ¿no? Ir llevando cuando a lo mejor estamos viendo que no nos están diciendo la verdad, ¿no? Cómo generamos esta confianza a lo mejor también con los chicos, ¿no? Con los adolescentes. Y bueno, Roger, se nos está terminando ya nuestro programa. Vamos cerrando. Entonces, no sé si nos quieran dar alguna conclusión, ¿no? Algunos tips para los padres de familia o a lo mejor para los chicos, ¿no? Para que sí digan la verdad, ustedes como padres de familia, ¿no? Que ya han visto reflejado, ¿no? El decir la verdad como sí, ¿no? Nos ayuda en cuestiones del trabajo, en cuestiones de la escuela, ¿no? Siempre decir la verdad, ¿no? Aparte de nota, ¿no? Que tenemos valores, ¿no? Que somos firmes ante las decisiones que tomamos. Entonces, no sé si nos quieran dar alguna conclusión. Pues mira, el tip que nos ha funcionado a nosotros tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación la tienes que fomentar todos los días, en todo el tiempo que puedas estar en comunicación con tus hijos, ¿no? No puedes esperar a que te digan la verdad si 5 años atrás nunca has platicado con ellos, no les has dado esta confianza, ¿no? No puedes ser una familia de aquí no pasa nada y que todo está bien y que le digas, ¿cómo te fue? Bien, ah, ok, se acabó. O sea, la comunicación creo que es el tip importante. Y otro es, pues que aprendan a que las acciones tienen una repercusión y cuando uno se equivoca, pues hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que decir, me equivoqué, y si hay que pagar algo, pues hay que pagarlo, y si hay que tener pues un castigo, pues habrá que tenerlo, ¿no? Pero eso se da con el ejemplo y con la comunicación diaria. Muchísimas gracias, Edgar. Katia, Edgar, muchísimas gracias por estar aquí en su programa, ¿no? Son bienvenidos las veces que ustedes quieran. Gracias. Al igual gracias. Que extendemos la invitación a otros papás que quieran participar también aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Lamentablemente se nos termina el tiempo, me gustaría que estuviéramos más tiempo aquí platicando de esto. ¿Por qué? Porque es vivir los derechos humanos, ¿no? A veces decimos nada más que los derechos humanos están ahí en las leyes o eso le corresponde al Estado, ¿no? Pero nos corresponde a cada uno de nosotros el poder vivir los derechos humanos, ¿no? Precisamente día a día poder tener estos principios de familia, estos valores. ¿Para qué? Para que entonces demos ejemplo y más adelante también demos esta exigencia al Estado de que respete y valore y defienda este derecho humano a la verdad, ¿verdad? Entonces, pues amigos, Conoce Tus Derechos, se nos termina el tiempo, no quisiera que se quedaran sin nuestros contactos, se nos acaban de sintonizar por ahí. Entonces, Nad, ¿nos podrías repetir los contactos de la comisión, por favor? Sí, claro. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Comisión Mexicana de DH, en Twitter, @comexdh, ya también estamos inaugurando nuestro Instagram, ahí nos encuentran como Comisión Mexicana de DH, recuerden que están nuestros teléfonos por si llegaran a solicitar alguna asesoría jurídica, alguna orientación jurídica, estamos a sus órdenes y para servirles en el 5687-5450 y 5687-5809. Pues así, Nat, se nos acaba el tiempo. Yo quiero también agradecer a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias también a nuestros invitados.
y a, al licenciado Manuel Salgado Cuevas por todas las atenciones para la realización de este programa, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Y yo invitaría, bueno, a Edgar y a Katia que nos pudieran ayudar a terminar este programa, ¿no? Al unísono, diciendo nuestro eslogan, ¿no? El eslogan que está ahí a, al frente, ¿no? Sí. Entonces, por favor, terminen este programa con nuestro eslogan. Ok. Deje TV aprendiendo.